comenzamos otra nueva expedición, así que estamos recontra felices. Vamos a estar en el norte de Neuquén, un lugar que no conocemos, y vamos junto con Gaby, Eduardo y Mónica. Así que nada, vamos a ver qué nos depara esta aventura. Por ahora estamos yendo a Bahía Blanca a visitar a nuestra querida amiga, compañera de facultad, La Colo. La Colo. Bueno, hoy estoy de copiloto para empezar a mirar un poco cómo vamos a ir filmando y esas cosas, pero todavía tengo que manejar porque si no me van a volver loco. ¿Qué es? El norte de Neuquén. Lugar que tiene desierto, que tiene geyser, que tiene aguas termales, que tiene volcanes. La verdad que no sé qué carajo tiene porque me lleva Eduardo. Vamos con Eduardo y con Mónica, que son nuestras guías turísticas espirituales en esta ocasión. Así es. Así que bueno, ahí vamos. Speak, but oh, nothing. We run our separate ways. Segundo día de viaje. Anoche estuvimos con nuestra amiga Colo en Bahía Blanca y ahora ya estamos saliendo para el segundo punto. Catriel. Como el indio. Sí, señor. Así que bueno, día bárbaro. Vamos a cruzar la pampa, espero que nos dejen pasar. Sí, que no nos van a dejar pasar. Y vamos a dormir hoy en Río Negro, nos vamos a encontrar con nuestro amigo Eduardo y Mónica para empezar ya la aventura. Ahora sí empieza la expedición. Nos acabamos de encontrar con Mónica y con Eduardo el 25 de mayo. Sí. Cargando nafta, así que ahora nos vamos para Catriel. Paramos en la posada y mañana ya le pegamos hasta las barbacos. A ver cómo. ¿Cuál es la experiencia, no? Me comí toda la ruta del desierto solo porque. Ya sueño. Se durmió. Vamos a hacer la prueba con mi amigo. No suena. A ver si suena ahora. Ahora sí. A ver, probá vos. 1, 2, 3, pasate un trolo. Sí, vos también. Eduardo, tenemos las camionetas, tenemos la radio que ya me colocaste. Vámonos a la mierda, la dejamos acá a la chica. Por supuesto. ¿Qué? Bueno, ¿a dónde vamos? Mañana vamos a hacer Catriel, Rincón de los Sauces, Rincón de los Sauces, Chosmalal. Y a partir de Chosmalal ya arrancamos con la ruta escénica rumbo a Barbarco, donde vamos a hacer 5 noches. Y de ahí nos vamos a mover a todo el entorno, hasta todos los lugares a conocer. Estamos saliendo de Catriel, hoy es el día 3. Y ya ahora sí vamos a Barbarco. Tenemos como 7 horas, ¿no? De viaje. Adelante está Barbarco 1. Vamos a saludarlo. Barbarco 1, ¿me escucha? Acá está el mismo.
Joder, estamos confirmando la conexión. Nos seguimos atentamente. Estamos en Rincón de los Sauces. Primer parada técnica para cargar nafta y descargar otras cosas. Mirá el momento que están haciendo ahí. ¿Qué tal? Eso sí, no le hacen asco a los monumentos. Tres monumentos pasamos ya. A la izquierda hace que parece una grúa con un hombre arriba. Pero nos dijeron que un poco más adelante hay barro, que es difícil pasar. Vamos a intentarlo. Volanteé un poquito así, para que abra sí. la huella de la... ¡Opa! Ahí sí cago, ¿eh? ¡Ah! Bueno. ¿Vamos a dar o no le vamos a dar? Yo creo que sí. Vamos a ver. Me vas a dejar en el medio. Malacate y... cualquier cosa, si nos quedamos, nos va a sacar. El problema es que pasó un camión y nos agujerió todo. Y debe haber hecho una huella terrible. Esa es la única joda. Pero bueno, vamos a ver. Mirá. No, es... Ahí arranca el timón. Ahí, ¿eh? No, este pasa como... cosa. Ahí es el quilombo. ¿Pasaremos? ¿Pasaremos? Ponete el cinturón. Sí, me puse el cinturón. O te avisa. Cuando cabeceas, que parece que se hace profundo, ahí no le largues. Digamos, seguí acelerando y volanteando un poquitito de lado a lado para que se enganche la huella. ¿Estamos? Correte porque te pasamos, ¿eh? Un aplauso para el asador. ¿Vos te pensás que yo soy un chiquito rey, no?
otro viaje a la provincia de Neuquén. Estamos transitando desde Catriel a Chosmalal. Pensábamos que todo este tramo iba a ser tranquilo, fácil. Nos encontramos con la carretera cortada, con agua, y bueno, hubo que pasarle un poco de precaución, pero bien, hasta ahora 10 puntos. Estamos arrimando a Chosmalal. Parada técnica, un poco de relaje, un cafecito en Chosmalal, pueblo espectacular. Nunca más pujante un pueblo como increíble. Si viene el sur y no conoce Chosmalal, no conoció el sur. Y ahora sí, vamos a bajar hacia Barbarco, que es la última parte de nuestro destino. Rincón de los Sauces, con una terrible carretera llena de serrucho, donde tuvimos que pasar un vado con bastante agua. Ya estamos en Chosmalal. De Chosmalal estamos remontando hacia el norte, rumbo a Barbarco, pero por Huingancó, que es este camino que normalmente no lo agarra mucha gente. Para volver, volveremos por la otra ruta, que es la ruta convencional. A 2 kilómetros y medio de Barbarco. Uy, otro puentecito. Ahí,
7 y media de la mañana y ahora es 7 de la tarde. 7 de la tarde, así que manejó bastante bien la piba, no hay que reconocerlo. Se está superando día a día. Te traje como chico para el colegio, pero de una manera magistral. Impresionante, la verdad que camina a cornisa y la verdad que el lugar es espectacular, es increíble. No sé si el video lo muestra, pero la verdad que es unos paisajes espectaculares, ¿no? Totalmente. Recomendable en camioneta, sí, no, no vengan en auto, nunca no. En auto, no. En una mal. Ferrari bajita, no. Porque se la van a tener que meter en el bolsillo. Mucha piedra, pero esta camioneta, que es una camioneta que no es 4x4, se la recontrabancó, ¿no? Y muñeca. En el primer día de nuestra travesía. Veremos sí, bueno, los días bueno. Sucesivos. Segundo día acá en Barbarco, vamos a agarrar dirección norte hacia Dos Lagunas, que están al límite casi con Chile y fronterizas con Mendoza, que son las lagunas Barbarco.